Thank you.
les decía, toda una obra de arte, esto. Ahora sí, huerto le llaman. Pura cera, 100% pura cera. Pues hubo dos bandas. La banda que está por aquel lado y la otra banda que está acá arriba. Thank you.
que nos invita a la conversión esté con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos que nos acompañan de las diferentes comunidades, de los domos de la fiesta del Señor San José. Bendiciones y agradecen su presencia a las comunidades que nos visitan y representan por la escuela perpetua. De la alegría le damos un fuerte aplauso. Por los siglos de los siglos. Amén.
reciban la palabra de Dios. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. De la cual nació Jesús, llamado Cristo.
siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, José su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. San José. Y indudablemente que es una persona grande, un personaje tan maravilloso. Precisamente Dios lo escogió para darle, para poner en sus manos su tesoro más preciado, Jesucristo nuestro Salvador, María Santísima. Y por eso podemos decir que San José es grandioso. Y así como pone a Jesús, a María, su gran tesoro en sus manos, así pone el tesoro que somos nosotros. Porque nosotros somos la Iglesia, y Él es el patrono de la Iglesia universal. Quiere decir que nos pone bajo su protección, y por eso nuestra devoción tan grande por San José, porque Él nos acompaña y nos va inspirando y nos va enseñando a vivir desde el silencio. La prudencia, la justicia, el amor, la fe, todos esos valores, irlos sembrando en nuestros corazones, porque son indudablemente, mis hermanos, que lo que nos hace precisamente vivir en ese testimonio de amor, nos hace vivir felices. Si el hombre olvidamos estos valores, nos encontramos solamente con nosotros mismos y descubrimos desolación. Y si nuestra mirada se pone en Dios desde el silencio Dios te va inspirando así como a José. Más significativo, pues, José, un hombre de los sueños. En muchos momentos en el Evangelio, José pasa como que está dormido, sueña, y en sueños le dice Dios todo lo que le va a expresar. Le dice en sueños, y leyendo por ahí a un autor, dice que le hablaba en sueños porque él estaba limpio de corazón. Hermanos, pues, si nosotros luchamos con la pureza de corazón, luchamos por estar limpios de corazón, pues Dios se sigue manifestando igual. Entonces ahí también nos mostrará a cada uno de nosotros lo que Él quiere. Nos mostrará ahí nuestra misión. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra
tarde. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentar, presentamos el pan.
Tome mi cuerpo, usted, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Santo Dios, Santo Cuerpo, Santo Cuerpo, ten misericordia de nosotros y del mundo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Santo Dios, este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de tu admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Rey, esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Por los habitantes de nuestras comunidades, por todas las familias que viven fuera de su país, por Vanessa, Briano, Juárez y familia, por todos los fieles difuntos, los que, todos los que nos visitan, los mayordomos Evaristo y Guillermina Juárez, Juan Juárez y Lilia Flores de Juárez, Shelsea y Brian Juárez, Iván Juárez Ordaz, Moisés Juárez Paulín. A nuestros hermanos difuntos, en cuantos pudieran en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los mundos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos ofrecemos un signo de comunión. Cordero de Dios, que quita.
Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar, celebra hoy al celebrar la solemnidad de San José, y conserva en ella los dones que con tanta bondad te concedes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues, le damos primeramente un fuerte aplauso a nuestro santo patrón. Arrocito, frijolitos y un frío que está haciendo ya atrás de mi espalda y todo guisando a leña.
Hachi, ¿dónde dijo mi? ¿Dónde dije mi? Y bueno, aquí estamos con el padre de... Bueno, aquí es de la parroquia de San José Canoas. De la parroquia de Totonilco. Ah, ok, ok. ¿Que pertenece aquí a Río Verde, San Luis Potosí? Sí. Ándele pues, y bueno, año con año siempre las fiestas patronales aquí son siempre un éxito. Hoy no fue la excepción, bueno, con todas las medidas de sanidad, porque pues bueno, lo que estamos viviendo, pero ¿qué nos puede decir, padre, sobre las fiestas patronales de San José de Canoas en este día? Sí, pues es una comunidad muy, muy devota y en realidad pues con todas las medidas de seguridad hemos terminado pues nuestra fiesta patronal y pues seguimos pidiendo su protección y su cuidado pues para que nos libre de toda enfermedad, que nos libre de esta pandemia San José, nuestro patrón. Oiga, y son 5 días, ¿verdad?, que se avientan aquí de fiesta. En realidad son 9, son 9. ¿A 9? 9 días, ¿9? Un novenario y pues ya. Y aparte la fiesta que el día de hoy con sus primeras comuniones y su misa de entrada de cera. Y después de la misa, pues un rico café con un pan que no puede faltar. Que no puede faltar. Así, bueno, muchas gracias. Gracias. Dios lo bendiga, gracias. Están en leña y bueno, acá está. Rico. Y harta gente, hola, bastante gente. Provecho, provecho. No más. ¿Otro plato? ¿Y de dónde son ellos? ¿De dónde vienen? De Morillos. ¿De dónde? De Morillos. ¿De Bolillos? De Morillos. Morillos, Morillos. Mira nomás. ¿De San Juan? Tanque de San Juan. Tanque de San Juan, ándile. Mira nomás. Mándeles a papacha, mire. Pan y comida y bien rico. Agua de Jamaica. Está bien, provecho, provecho. Arre, 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 mira nomás. Pues es la comunidad acá. Ahora sí que San José Canoas, contento de andar por acá. La señora Marbella el año pasado nos trajo y este año también. Y pues muy agradecidos con ella, como siempre. Y bueno, son los que trajeron la cera. Trajeron la cera y bueno, ahora sí que estas fiestas bonitas, fiestas patronales aquí de San José de Canoas. Ándele pues. Bueno, más allá, mire bastante pan. ¿Eh? No, de ayer. De la panadería del Pompa. Sí, panadería del Pompa. Ah, ¿de aquí mero? Aquí sí. Mero. Ah, mire nomás. Vale, llegó el papá. Ándile. Llegó el pan, llegó el pan. Esa canción conocida a nivel mundial, la canción del sinaloense, escrita, ahora sí, por el señor Severiano Briceño, tío de la señora Marbella, que por acá fue la primera que nos trajo a lo que es San José Canoas. Y pues bueno, miro nomás, esa canción, ¿quién no la conoce? Aquí donde estoy ahorita es donde nació ese compositor de esa canción, señor Severiano Briceño, desde aquí es de San José Canoas. Thank you.
señor. A ver, compadrito, dígame, ¿de dónde es el compositor de esa rola? El compositor de esa rola es, se llamaba Severiano Briseño, y es de aquí, de esa comunidad de San José de Canoas. Ándele, pues. Ese son lo compuso el señor. Es, ¿qué es de aquí, que es aquí de San José de Canoas? De aquí, de este bonito lugar. Ándele, yo pues. Yo me tocó a la gracia de conocerlo, pero desde mi abuelito me platicó de él. Ándele, pues aquí es para que vean, para que no piensen que es de por otras partes, es de mero aquí, de San José, que no es Río Verde, San Luis Potosí. Ya está, muchas gracias, compadrito. Ya está. Pues así es como oyeron, el señor Severiano Briseño es el compositor del Corrido Monterrey y del Sinaloense, y es de aquí. Los ojos de esa morena Canoas, que la cuna de un gran compositor, ahora sí que sinaloense, que compuso el sinaloense, el Corrido Monterrey, entre más temas. Aquí estamos, San José Canoas.
ahorita las fiestas patronales, mira. No pueden faltar aquí los juegos. Juegos de familia van a jugar aquí. Ándele, saludos, saludos. Suerte ahí. Ahora sí que, ay, no, no la había visto, no, yo pensé que no había venido. Saludos, saludos. ¿Aquí andan? Sí, qué bueno, toda la familia. Toda la familia, digo, se vino. Ándele, pues, saludos. Ya vi que le va a las Chivas. ¿Mande? Ahora sí, ya nos faltó mi papá. Sí, ya lo vi, aquí anda. Digo, y tiene ese tono bien marcado de Burgos, ¿verdad que sí? ¡Qué fútbol! Ya sé, ¿verdad? Sí. No se olvida que andamos. Así es, ándele, claro que sí, Dios lo bendiga. Y aquí los juegos siempre son muy padres, aquí en lo que es en las fiestas patronales. Y bueno, era porque acá también está el cabrito. Ya vamos a ver. ¿Allá? Sí. Thank you.
aquí en la cena es que caldo de pollo es, pollo. Caldo de pollo, aquello que es, barbacoa o... Barbacoa. Pensé que eran carnitas. Una vaca que se llamaba la hielera. La hielera. Hasta tenía nombre. Limones. Y la quema de pólvora. Y estamos muy contentos de haber estado por acá por segundo año consecutivo en San José de Canoa, acá, tierra del señor Severiano Briceño, el compositor del sinaloense, el compositor del corrido de Monterrey. Para los que no sabían, el señor es de aquí, es un compositor de San Luis Potosí que compuso esas dos canciones
que a nivel mundial son famosísimas. Porque nadie no crea que es de Monterrey, es de Sinaloa, es de aquí de San Luis. Para ser exactos, aquí de San José, Canoa. Pues muchas gracias a todos los que vieron el video, a todos los paisanos, a los que hicieron posible que Espuelas y Cabezas anduviera aquí presente. Dios los bendiga mucho. Y arre por sacarse. Ay, las subidas están bien pesadas. Yo pienso en ti, mi amor, que me hiciste de mí. Yeah.
¡Gracias!
estamos aquí ahora sí junto a San José de Canoas, aquí en su parroquia, aquí en su capilla. Bueno, estamos aquí ahora sí agradeciendo a los patrocinadores, a Juan Juárez, Liliana Flores, Evaristo Juárez y Guille de Juárez, Beto y Teresa Vázquez, María Lara y María Lara Paulín, María Rodríguez Juárez y Mari Mendoza Ríos. Muchas gracias. Y a todos los paisanos que hacen posible que estas fiestas se hagan, ahora sí, que se lleven a cabo año con año. Pues bueno, hoy fue diferente, también hubo jaripeo. Esperemos que más adelante ya se componga todo para que sigan las fiestas como siempre. Pregunto cuántos años tiene, pues tiene muchísimos años celebrados aquí San José de Canoas. Pues muchas gracias a todos los patrocinadores que hicieron posible que Espuelas de Cabeza estuviera presente por acá. Y a todos los paisanos, un saludo hasta por allá. Dios los bendiga mucho y arre por esa canción. Y arre, porque nos alcanza. Muchas gracias a toda la gente que hizo posible que Escuela de Cabeza estuviera presente. De parte de su hermano. Americana con mis sobrinos ahí. Chelsea.
Yo los quiero de todo el corazón. Ándile pues, pues Dios lo bendiga mucho. Ándile, y arre porque se cansan. Ya dijo, ¿cómo se llama usted? Manuel. Manuel, ándile Manuel. ¿Cómo le dicen? ¿El qué? Este video. Ándile, ya dijo, ándile pues. Ya está completo. Gracias, ándile pues. Pues, ¿y de dónde me lo oiga? De San José de Canoa, San Luis Potosí. Ándile pues, y arre por esa cancha. Muchas gracias. Este bonito día, 19 de marzo del 2021. Vamos a enviar ese temita para Chelsea Juárez, que se encuentra aquí con nosotros. Hola. Vamos, envíalos, y así dice, y suena, y de esa manera, ¡vámonos! De California, aquí en San José, Canoa. Thank you.
Ya nos vamos de San José Canoas, muchas gracias a toda la gente que se portó excelente, excelente. Eso es lo bonito, cuando te llevas la gran satisfacción de conocer a grandes personas que son de aquí. También a mi compadrito que es de por allá, de Burgos, Tamaulipas, a toda su familia. Rivera se apellida, aquí se apean de León, ¿verdad? Las señoras. Y pues bueno, les deseamos, ahora sí que esperemos que les gusten los videos y... pues ya vamos en camino, con la bendición de Dios, y ya vamos saliendo aquí de San José. Es que esa cosa se medio opaca con la luz blanca, blanca. Aquí está. Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.